¿Cómo saber si mis oraciones son escuchadas? Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Pedro comunicó estas palabras a los creyentes y seguramente pensarán, entonces Dios escucha mis oraciones porque soy una persona buena, ya que nunca hago daño a nadie, o al menos lo intento. La realidad es que nadie, ni uno solo, es completamente bueno para ser escuchado por Dios, porque su palabra nos dice, todos se han descarriado, juntos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Entonces, ¿acaso Dios se contradice? La verdad es que la palabra de Dios nunca se contradice. Permíteme explicarte. Pedro también afirmó que el Señor aparta su rostro de aquellos que obran el mal. Por lo tanto, parece que nadie puede acercarse al Padre en oración, ya que verdaderamente todos nosotros actuamos mal ante la mirada de Dios. Es decir, mentimos, robamos, adulteramos, codiciamos, entre otros. Entonces, ¿cómo pueden ser escuchadas nuestras oraciones? La verdad es que la única manera de acercarnos al Padre en oración es a través de Jesús, y esto se logra al aceptarlo en nuestro corazón. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Al hacer esto, Dios establecerá su morada en nuestro corazón y mediante la justificación por la sangre de Jesús, derramada en la cruz por nuestros pecados, podremos ser purificados y justificados delante de Dios. Y entonces, Él escuchará las oraciones del justo. Esto no significa que automáticamente nos volvemos personas dignas de ser escuchados por Dios, porque seguramente nuestra naturaleza pecaminosa, si no permanecemos en obediencia, nos llevará a caer en pecado nuevamente. Sin embargo, esto ocurre porque solo Jesús es digno y es por medio de Él que llegamos al Padre. Entonces, como dice su palabra, la mirada del Señor está sobre aquellos que obran el bien y sus oídos están atentos a sus oraciones. Estos buenos son aquellos que han recibido al Hijo y obran el bien porque Cristo vive en ellos. Entonces, si no acepto a Jesús, ¿Dios no escucha mi oración? La misericordia de Dios se extiende a todos, sean buenos o malos. Por lo tanto, una oración sincera de arrepentimiento es escuchada por Dios, pues Él exalta a aquellos que se humillan. Así que sí, una oración de arrepentimiento abre paso a la humildad y por ende a reconocer que no hay nada bueno en nuestro corazón y que solo a través de Jesús podremos pedir en oración la voluntad del Padre. Y así, ten la seguridad de que nuestras oraciones serán escuchadas. Dios te bendiga.